Tres tamales le puse. Tres tamales le puse. Está bueno. Está bueno. Lo puse a calentar porque estos eran de ayer. Ah, sí, por lo caliente es para sí. Ahí está, ya está. Vaya, come entonces. Va. Sí, es que lo que anduve aguantando hambre. Sí, sí, sí. En lo del funeral. Sí. ¿Y cómo se llamaba esa que muerte el chulco? Dinora, alemán. ¿Alemán? Sí. Ah. ¿Y lo que le tengo piedra en el carro sería camión? A ver qué sería, mire. Sí, pero que la atropellaron, sí. ¿Y murió de cero? El día siguiente murió. Ah, pues el grande golpe. Sí, en la noche pasó eso y el día siguiente murió en la mañanita. Ah, pues sí. Era grande el golpe. Era grande el golpe porque, sí. Imagínese. Sí. Que se la haya llevado Diosito ya. Ya estuvo. Sí. Doble dolor para el tío chico. Le digo, ¿y la conocí usted ya? ¿Ah? ¿Ya la conocí usted? Sí, ella es prima mía. Pues sí, y usted era mayor y bien pichona. No, estaba pichona, más pichona que yo. ¿Joven? Joven, si lo más que tuviera unos 28 años. Ah, pues estaba joven. Sí, joven, la cipota. Venía saliendo del trabajo, caminando iba, dicen. Más bien que se va a mover al centro de la calle. Sí, lo que pasa es que como a veces en la noche anda mucho borracho en la calle. Ah, y les vale. Ah, pues. Sí, eso es lo que sucede. Pero hablando de la radio. A saber, como en la noche es bien difícil. Sí. Sí, ella iba saliendo de trabajar, dicen. Ah, pues. Sí. Así es de que, a ver qué pasa. La tela es caro. Carísimo es. ¿Sí? Es caro eso. Es caro. Sí. ¿Y el libro lo sacan a quién? Por ese lado. Por San Vicente, en el aeropuerto. Pues sí. Pasan aquí por San Vicente, San Ildefonso y aquí por la Puebla. Sí. Sí. Ah. Sí. Pues sí, que aquí el derecho no sale. No. Hay que dar la vuelta aquí. Hay que dar la vuelta aquí. Sí. Hay que dar la vuelta. Pero sí, deja dos niños. Ah. Sí. Qué lástima. Ella era hija de Sofía Alemán. Usted no la conoció, ¿verdad? No. Ellos eran de allá, de las zonas que le dicen de Belén, La Joya. De La Joya. Sí, eso pertenece a San Miguel, a San Gerardo. Es adelante, ¿eh? Sí, bien adelante. Ah, pues sí. 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 ¿Y usted ya conoce por ahí? Sí, conozco poquito porque yo me vine, mi mamá me trajo de allá cuando yo estaba chiquita. Ah. De dos meses, dice. ¿De dos meses? Sí, de edad. Yo he conocido hoy ya grande algunos lugares, pero no conozco mucho, pero al rato vamos a ir a esos lugares a ver qué tal está. Sí. Sí. Le digo, pero su mamá era de qué? Era de San, del, de esa, ¿cómo que se llama? Yo creo que se llama donde ella vivía, creo que se llama Cantón La Joya, San Gerardo. Ah, también allá. Sí, de allá era. Oh. De allá eran mis raíces. Sí. Si ya nosotros es que no crecimos allá. ¿Se vino pequeña usted? Chiquita, de dos meses me sacaron de allá. Ah, sí. Chiquita. ¿Me crié aquí? Me crié aquí lo más pequeña, en Cucurucho, La Zuncuya. Ajá. Y ya de la edad de 9 años me fui a trabajar a San Salvador. Ah, sí, ¿verdad? Uh-huh.
Y me venía a estar con mi mami unos meses y luego me iba otra vez. ¿Sí? Sí. Allá con tío Emiliano. Yo tengo un tío que se llama Emiliano Ramos. ¿Allá? Allá en El Salvador. Él ha vivido muchos años allá. ¿Sí? Con él me fui a trabajar yo cuando estaba pequeña yo. ¿Sí? Sí. Y de allí con mi hermana, pero así he andado la vida trabajando por todos lados. ¿Por todos lados? Sí. Ah, porque es que aquí se conoció con don Miguel. Sí, aquí. ¿Él es el que aquí? Sí. Ah. Sí. No, pero ya tiene cuántos años de vivir aquí. ¿Aquí en la Puebla yo? ¿Sí? Tengo, bueno, de que llegué a conocer aquí a la Puebla y que me vine a vivir la primera vez, me vine en el 2010. Me vine por el proyecto que hicieron esta calle grandota, yo trabajaba en esa calle. ¿En esta? La que va de aquí de Sensunte para el Jocote, San Juan, ah. San Gerardo, la longitudinal. Ah, sí. Ahí trabajé en esos proyectos yo. ¿Sí? Sí, entonces me casé por acá y ¿sí? ya me quedé acá. Sí. ¿Quieres que esté la familia en la izquierda? Pues, la... En San Salvador y aquí por el lado de San Gerardo y la Juncuya. Ah. Sí. Ok, ya lo entendí. Sí, entonces después me separé de la persona con la que me vi a juntar y me fui para San Salvador. Ah. Sí, me fui a vivir allá de nuevo con mis hermanos. Bueno, cerquita con mis hermanos, vea, pero siempre aparte. Sí, sí, sí. Y de ahí pues me dieron ganas de venirme otra vez para acá, me vine otra vez a vivir otros tres años creo que me vine a vivir otra vez. Sí. De ahí pues me quise ir a vivir allá otra vez que salió trabajo allá, me fui de nuevo. Sí. Es que a mí siempre se me ha hecho más fácil. Pero usted siempre cuando fue a Salvador no se había juntado con don Miguel. No. Ah, no. No. Con él pues fue hoy después. Sí. Vaya, bájese de aquí, abusiva. Allá le voy a dar a usted. Ah, hoy después, pero... Sí. Pero las muchachas estas son hijas de él, ¿pues? No, no tenemos hijos nosotros. Ah, ¿así va? Sí. Ah. Quiero saber quién me está hablando. Ah, pues, atiéndale, papá. Sí. No, no tenemos hijos. Ajá. ¿Y quién está la, esta gata? Tremendo, ya le dejé la comida de la gata. Sí, entonces así puedo. Ah, pues mire, entonces como a mí siempre me ha salido mejor que donde yo ando, a mí me gusta andar las hipotas. Yo nunca las he dejado así. Bueno, la más grande porque pasaba más con mi mamá. Ajá. Pero, pues siempre estábamos pendientes de ella, sí. Pero siempre venía a estar conmigo. Ajá. Pero pasaba más con mi mamá antes. Sí. Sí, pero ya las dos pequeñas ya siempre las andaba yo. Las andaba. Y aunque no me quedaba mucho de dinero, pero yo trabajaba y buscaba quien me las cuidara. Ajá. Entonces por eso cuando a mí me salía trabajo en algún lugar, yo buscaba la casa allí y me llevaba todo. Allá vivía donde me salía el trabajo y luego me regresaba para mi lugar de nuevo. Bueno. Sí, porque me gustaba andarlas ahí. Sí. Porque a un principio empecé dejándolas que a los 15 días las miraba y se me hacía bien difícil. Sí. Sí. Uh-huh. Sí, y ni aún así, mire, los hipotes a veces son rebeldes. ¿Sí? Sí, porque uno por darles lo que necesitan, se descuida de ellos. Sí. De darles tiempo, sí. Amor y rigor. Sí. Sí. Así es de que, por eso es que mejor me iba y me venía para acá. ¿Eh? Sí.
¿Qué hay el pez que anda pidiendo? Mire, ve. Está como no se puede subir a la mesa desde arriba, desde abajo. Con don Miguel, que no tiene familia con él. No. Ah, no. No, no tenemos planes. No está fácil la vida. Ah, pues yo decía, David, yo decía que ellas eran hijas de él. No, él tiene dos hijas ya, una en Estados Unidos, es que él estuvo allá. Ah, ¿ya? Sí, tuvo dos hijas en Estados Unidos. Ajá. Sí. Ya una está. Hija allá, y de otra la tuvo aquí. Ya está. Allá está una y aquí está otra. Ajá. Sí. Ah, bueno. Sí. Pero nosotros vivimos bien, fíjese que pues, él a mí me ganó la voluntad porque yo tenía muchos años de conocerlo, pero pues nunca nos habíamos visto, como dicen, con otros ojos, ¿verdad? Y todo empezó como en broma. Ajá. Pero pues, gracias a Dios, pues nos dimos la oportunidad de intentar a ver qué pasaba. Porque a mí me había ido tan mal, pero tan mal que no tiene idea, don Aquileo. Yo ya decía que yo sola me iba a quedar. Ajá. Sí. Siempre. Y a él también. Ajá. Ajá. Está igual, nos había ido. Entonces le dije yo, mire papá, yo para juegos no estoy, le dije yo. Uh-huh. Así es que si usted piensa andar jugando conmigo, está equivocado. Porque yo le dije, soy una mujer bien independiente, le dije usted, yo. Usted le habló claro. Yo antes. Claro, le dije, mire, yo soy una mujer bien independiente, le dije yo. A mí no me gusta que el hombre me ande diciendo qué es lo que voy a hacer porque a mí me gusta trabajar, le dije yo. Sí, está bien que me diga algunas cosas que no le gustan y todo, le dije. Pero no es que usted me va a mandar y me va a tener del pelo, le dije yo. Bueno. Ajá, peor que soy de esas mujeres que va a permitir que el hombre la sopapelle, no, le dije yo. Porque usted me suelta una ganchada y yo le suelto dos, le dije yo. Ah, pues no, me dijo, yo no soy de eso, yo siempre me aparto, me dijo. Entonces, por eso fue que me separé, me dijo, porque a mí no me gustan esos conflictos, a mí me gusta estar bien. Uh-huh. Ah, bueno, le dije yo, entonces. Está en mi cuerpo, le dije. Sí. Ajá. A mí no me gusta que me anden celando porque yo sola me cuido, le dije. Bueno. A mí no me gusta que me anden cuidando porque eso yo sola lo hago, le dije yo. Sí. La mujer que quiere respetar al hombre lo hace donde esté y como sea, con quien sea. ¿Eh? Y la mujer que no quiere, como dijo la canción, le dije yo, lo hace tonto detrás de la puerta, le dije. Bueno. Sí, ah, pues y pues llegamos a un acuerdo y mire, él es muy tranquilo y pues hablamos todo. Yo le dije, yo no te voy a andar cuidando. Lo que sí no me gusta a mí, don Aquileo, le soy sincera y no tengo nada en contra de los hombres que toman, pero a mí no me gustan los bolos. No me gusta cuidar bolos. Ajá. Entonces, en ese entonces, él tomaba mucho. Él tomaba, ¿eh? Tomaba mucho porque como él solito dice que sentía solo. Uh-huh. Y le dije yo, si usted no deja de tomar, olvídese de mí, le dije yo. Si usted quiere vivir bien, lo va a hacer, porque a mí esas cosas no me gustan. Uh-huh. Él estaba bastante mal con lo del vicio. Ah, ajá. Le gustaba tomar. Le gustaba tomar mucho, pero es que él se rodeaba solo de amistades que le gusta tomar. Uh-huh. Ajá. Sí, bien, mal. Y casi las parejas que él se conseguía eran solo lo que le gustaba tomar. Ah, bueno. Ajá. Y entonces, y le dije yo, a mí esas cosas no me gustan. Le dije yo, no estoy para andar cuidando ni liriando a nadie, le dije. Sí. Ah, pues si usted quiere cambiar y quiere vivir bien. Ahí, ve arriba, ahí se lo dejo en sus manos. Y si no, pues mire, le dije, la puerta está ancha, le dije. Sí. Sí. Yo no estoy para complicarme la vida ni para que me, ni para complicársela a nadie, le dije. Sí. Ah, pues mire, dejó de tomar. Dejó de tomar. Uh-huh. Él es un hombre trabajador, porque desde que yo lo conozco es un hombre que se mata trabajando. Lastimosamente los sueldos aquí no alcanzan, don Aquileo. No. Porque para como él trabaja es para que tuviera buenos ingresos. Sí, porque él hace el trabajo de dos o de tres, porque él maneja, él carga, descarga, vende. Ajá, entonces él hace doble trabajo. Sí. Y gana pues lo mínimo. Pero lo que he pensado usted, pero después de que hoy ya he entrado con usted, no voy a tomar. Se ha echado alguna o dos cervezas, pero allá, al tiempo, algún fin de semana. Ajá. Pero no es que se emborrache. No. Ah, por eso acaba. Sí, hola, sí.
Venía llenando las pilas y rebalsó. Sí, pues como le digo, yo le dije a él, yo hablé bien con él y le dije, a mí no me gusta que me anden celando, que me anden controlando el tiempo. Yo te digo, mira, voy para tal parte, es que te estoy avisando, permiso no te estoy pidiendo, le digo yo. Y vos igual lo mismo, le digo yo. Si vos querés respetarme, lo vas a hacer sin que yo te lo ande pidiendo, porque usted sabe que respeto es voluntad. Sí, y gracias a Dios nosotros por eso, mire, si usted se fija, nosotros no discutimos ni peleamos por nada. No, porque nosotros por celos, eso, aquí esa enfermedad no existe. Sí, porque eso es una enfermedad. Es una enfermedad. Sí. Y es la enfermedad del demonio que lo pone. Sí, el demonio, mira, él sale para allá. Yo no le digo nada, lo que sí siempre le recuerdo y le digo yo, si te juntas con tus amigos, porque solo casi no sale, ¿verdad? Pero en una salida del trabajo a veces los amigos siempre les hablan. Y él no. Él es de la casa al trabajo. Sí, él solo casi no sale. Ajá. ¿Poco sale? Sí, poco sale. Él no sale solo. Tal vez va a la tienda él solo así rapidito, así como aquí. Ajá. Pero le digo yo, si te juntas con algún amigo, no te vayas a poner a tomar. No toma. Sí, no toma. Eso sí, yo siempre se lo recuerdo. Porque a él le hace daño tomar. Sí. ¿En qué forma le hace daño? Es que como él padece de la presión. Uh-huh. Y antes estaba con tratamiento de la presión. Y el alcohol a la gente que padece la presión le hace daño. Sí. Espérate, Lucero, ya te voy a comer.